están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les tengo un video nuevo para mi curso de macramé, que lo estamos haciendo con mucho cariño. Voy a enseñarles a hacer este nudo hojita. Yo le digo hojita porque es un punto fantasía, es la combinación de gusanitos con un nudo plano. Lo vamos a hacer paso a paso como siempre. Bueno, para hacer este punto lo que necesitamos es, he cortado 6 tiritas, mi muestra es más pequeña porque estoy usando cordón de capucha, pero si ustedes quieren pueden usarlo el material que quieran. Yo les he enseñado el montaje así, ¿sí? Pero si ustedes desean que quede de esta forma, pues lo van a hacer de esta forma. Parten a la mitad, en lugar de meterlo por acá, ponen por encima, jalan y ya lo tendrían con esto. Queda al revés, miren. Viene a ser lo mismo realmente. O sea, a mí me viene si lo pones de un lado o de otro. Pero sí tiene que haber un orden. Por ejemplo, aquí ya al propósito estoy haciendo uno así y otro de la otra forma. Pero no significa que va a variar mucho. Solo quiero que vean que se puede hacer de las dos formas. Si te gusta con esta curvita acá, lo haces así. Y si no te gusta, pues lo haces metiendo este acá y colocas acá. Muy bien. Ya está. Ya tengo los 6. Aquí me van a salir 2 hojitas. Cada hojita, ojo, cada hojita tiene 3 hilos. Entonces vamos a ver. Quiero ver que se vea bien. Creo que sí está bien centrado. Empecemos. Voy a hacer un hilo, un gusanito en diagonal. A uno. Siempre acuérdense que es un hilo guía con 2 que le van dando vuelta. En el perfecto orden. Ojo, en el perfecto orden. Aquí. 1. 2. 1. 2. Y termino con 1 y 2. Hasta ahí es el primer paso. Segundo paso, voy a hacer un nudo plano con los 4 centrales. Con los 4 centrales. Nudo plano, acuérdense cómo es, ya lo he enseñado. Tienen 2 centrales, uno a la derecha. Este va por encima, por debajo de los 2 y entra por este pequeño curvita. Ahora hacemos la izquierda. De la misma forma, hago un aro, paso por encima, voy por los 2 de abajo y paso por acá y jalo. Ese vendría a ser mi nudo plano. Y ahora tomo este que es el último y empiezo a hacer gusanitos. Nuevamente tomando un hilo. Este es mi hilo guía. Y vamos a hacer gusanitos muy pegaditos. Muy, muy pegaditos. Al nudo plano. Y miren, ya va formándose. Le he dado 1. 2, 1, 2 y aquí tomo el tercero, 1 y 2. Muy bien, ya tengo mi primera hojita. Yo le digo hojita porque parece una hoja o también podría parecer un ojo. Imagínense que podríamos hacer un ojo de búho. Más adelante, pónganme sus comentarios si quieren que les enseñe a hacer los búhos que son preciosos en macramé. Si hay muchos likes y hay muchos mensajes, les prometo hacer los búhos. Vamos a darle nuevamente, pero al lado... Ah, perdón. No es al lado opuesto. Ya estoy pensando en el búho, por eso lo estoy haciendo al lado opuesto. Lo siento. Es para el mismo sentido. Repetimos. Hilo guía. 2 vueltas con cada uno. Va acá. 1, 2, 1 y 2. Voy a agarrar los 4 centrales y voy a hacer mi nudo plano. Si eres la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que veas. Tengo el nudo por nudo que he enseñado a hacer todos los nudos básicos del macramé.
Así que hay varios videos de macramé que pueden estar mirando y vayan haciendo su mostrario básico para que vayan practicando y aprendiendo. Lo más importante es practicar. Cuanto más lo practicas, más hábil se ponen tus manos. Una y dos. Ya vamos acabando nuestra segunda hojita. Y terminamos con este. Hasta el final tenemos que dar. Y miren qué bonitas quedan, ¿sí? Entonces, aquí lo que voy a hacer es dejar tres al propósito y tomar estas. Tres de la derecha y tres de la izquierda. Y lo que vamos a hacer es nuevamente nuestra hoja, pero al lado opuesto. Una, dos, una, dos, una. Dos, vamos ajustando un poquito porque no me gusta que quede el hilo muy flojo. Una, dos, siempre inclinado, uno y dos. Entonces, nuevamente dejo estos tres, me quedo con los seis centrales, dejo dos al costado y hago mi nudo plano. Nudo plano. Termino de hacer mi hojita haciéndolo de acá, para cerrar esta hoja. Y bueno, la bulla de los vecinos, de las motos. Acá en Perú hay mototaxis. ¿Qué significa? Que son unas motitos que hacen como taxi y tienen la mala costumbre de pasar con parlantes a todo volumen y la verdad que es bastante molesto. Ponme en tus comentarios si por tu barrio también hay mototaxis. Muy bien, ya tenemos nuestra hoja central. Ahora repetiría esta parte de acá, que viene a ser la parte primera. Yo tengo que repetir nuevamente esta parte de acá. Así que importante, por favor, presten atención cada detalle y vamos a empezar nuevamente este lado de acá para repetirlo. Bueno, seguimos con el siguiente paso. Repetimos el primero y lo vamos a hacer rapidito para que el video no salga tan largo. Dejamos un pequeño espacio acá, si se dan cuenta, van a dejar un poquito el espacio. Algo importante que debemos ver es no pasarnos. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos 6 pertenecen a este lado. Así que recomiendo separarlos para no confundirnos porque a veces nos emocionamos y tomamos un hilo de más. Entonces, importante eso. Dejo estos 2 y tomo los 4 así, haciendo un nudo planito. Este es el último. O el primero, podría decir que es el primero. Y realizamos un nudo gusanito nuevamente al borde de cada uno de estos. Y así les va saliendo su nudo hojita. Este va a ser el último porque ya no me queda más hilo. Puse un poco más de un metro y miren lo chiquito que está quedando. Así es el macramé. Consume bastante material. Un nudo más. Va en diagonal, vamos a repetir 1, 2, 1, 2 y así vamos trabajando. Espero que estos videos les guste, la verdad estamos preparando todo este material con mucho cariño. Bueno, mi hermano en la edición y yo en el tejido. Un saludo también a mi hermano que hace este trabajo de edición, que es un trabajo muy fuerte también el tema de la edición, implica tiempo, dedicación. Así que mándenle sus saludos a mi hermanito, que gracias a él también existe el canal. Y uno, dos, bien pegado, uno y dos. Listo, hemos terminado. Y bueno, si el hilo fuera más largo podría ser uno acá. Pero ya no alcanzan. Este está muy corto, entonces ahí quedaría. Bien, acabamos de terminar este punto. Yo le he puesto nudo hojita, espero que les guste. Este de acá que lo hice con mi mostrario
de hace muchos años, lo hice con lana, una lana tipo dominó, una lana bien gruesa. Y puse, bueno, puse 3, 6, 9 y pude hacer mucho más. Quizás le puse 2 metros, no recuerdo la verdad. Yo aquí en este con hilo de capucha le he puesto un poquito más de 1 metro, 1,20 m, y me ha salido solo 3 de estas hojitas. Entonces, este es el primer paso, este es el segundo paso y luego se repite. Espero que este video les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Ya sabes, si eres nuevo en el canal, suscríbete al canal, activa la campanita, déjame un pulgar arriba. Los likes son totalmente gratuitos. Y si puedes dejarme un mensaje, mejor. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Ah, y antes que me olvides, si puedes ser miembro del canal, también te invito a que te suscribas por solo 5 soles al mes. Vas a poder tener acceso a contenido exclusivo. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Chao.